Ahí voy. Bueno, ya va la anomalía. Bueno, la verdad que es acojonante facturar unos 3.000 euros al mes y que no me quede un duro. Es increíble, pero bueno, es lo que hay. Yo vivimos en Alemania, lo mío es muy anormal vivir en Alemania. Y el próximo año tengo que pagar el IVA y todo, así que va, vete tú a saber. Bueno, va, así que suscribíos, va. Como malo, solo pensarlo. A ver, ¿qué hay que hacer? Cierra el gas para acceder a las esclusas del aire. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Ya viene, ya. ¡Alay! ¡Ay, alay, ay, alay! ¡Ay, alay! ¡Ay, alay! ¡Abre! ¡Ay, alay, San Fermín! ¡Míralo ahí! ¡Ay! Ya me ha matado. No finjas, dice. No finjas. ¿Tú has jugado a esta mierda, Isaac? No finjas. Yo no sé el Rubius que conoce, qué cojones hace, pero no sé si finge o no. Yo tengo un problema, ¿eh? Yo jugué, yo no soy un jugador, yo no he jugado a cosas. Y yo vengo de la época del Super Mario Land, así de verdad. Y yo me encontré con los videojuegos que nunca me han interesado. Hace 5 años o por ahí, que me compré la PlayStation 3 con el Destiny. Y el Destiny me acojonaba porque me tiré como 20 años que yo no había jugado nada, de verdad, no. Yo pinchaba y los juegos me daban asco. De hecho, la gente que juega juegos me daba asco. Y para mí fue un golpe increíble ver eso en una tele. Y esto, ¿cómo puede ser que haya avanzado la tecnología así? Y yo a jugador de miedo nunca he jugado. Me pongo muy nervioso, la verdad. Porque no conozco estas cosas, no lo he hecho nunca. No. Es como si hubiera yo ido en la máquina del tiempo, como en Regreso al Futuro, que se va 40 años adelante, y no está acostumbrado a estas cosas. El Rubio supongo que sí, y seguramente finge, pero no. Yo me llevo aquí una mierda de sustos que es increíble. Y me encanta, por eso juego. Porque yo a los juegos, ¿alguno de vosotros me ha visto jugar más de media o una hora a un juego? No, a esto sí. Porque me tiene acojonado, tío. ¡No! Salimos. Pero bueno, no me desconcentréis, que yo ya me he pasado el Outlast 1, entonces yo ya soy bastante bueno en teoría. Mira, por ahí viene. Aquí hay que mantener la calma. Pero si viene por ahí, ¿qué hago? Ahí. No,
Por ahí viene otra vez. Míralo, míralo, míralo. Estoy dando vueltas y me va a matar. ¡Ciérrale! 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 No, 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 no. Mira, aquí hay una taquilla. Entra, 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 entra. No, no me puede ver. No puede venir aquí. No me ha visto. Sí, modo fácil, modo fácil, modo normal. Lo puse en modo difícil el otro día y era incapaz. Supongo que conforme vaya jugando ya me va, de hecho ya me impresiona todo un poco menos. Cierra el gas para acceder a la esclusa de aire. Pero, por ejemplo, ellos juegan el Rubius o vi a Gordo Bay jugar con unas gafas de 3D de esas, eso, realidad virtual. Yo... Es que está ahí, no creo que sea capaz. ¡Está ahí! Yo con unas gafas de realidad dental que nunca las he... ¿Vosotros lo habéis visto alguna vez eso? Jamás en mi vida lo he visto ni tocado a menos de un kilómetro. Y eso creo que sería incapaz de ponerlo aquí, ¿eh? Yo creo que soy incapaz de... Darle a... Miquel, dale al 2. Este es el 1 Extended. Que luego viene una versión... A ver... Tiene que haber aquí algo. Ahí, ahí está, ¿no? Bueno... Concentraos. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Míralo ahí. ¿Por dónde podemos salir, tío? Yo creo que voy al revés. Es que no me acuerdo por dónde vine. Vine por aquí, ¿no? Sí. Yo no sé si habéis jugado a estas cosas, pero a mí... ¡Míralo, míralo! Míralo, míralo ahí, míralo ahí. ¿Ahí sabe por dónde tengo que ir? ¿Eso qué es?
Vame va, ¿eso qué es? Cierra el gas para acceder a la mierda de... ¿Y cómo cierro el gas? Una ayuda. Dime que es aquí. ¡Ay, ay! ¿Por dónde ha venido? No tengo salida. No. Mierda. No me. Sí me veo. ¡Aparta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tira! ¡Ay! Tienes que subir por encima de una de las puertas de cristal. ¿Pero cuál? Una ayuda, dadme una ayuda, tío. Esto no puede ser. A ver, aquí no giña mucho, pero... Aquí hay pantallas que... Es que uno dice, por encima de la puerta de cristal, pero ¿cuál? O sea... ¡Ay, Miguel Ángel! ¡Hostia, que está ahí! ¡A San Fermín! ¡A San Fermín! ¡No me! ¡No me ve! ¡Está ahí! Mira, San Fermín. Le hago el regate... Está ahí. El regate, la jugada, ciérrale. Se ha quedado dentro. Por aquí no. Pero, ¿por encima de qué puerta, tío? ¿De qué puerta? Me escondo aquí. ¿De qué puerta? De las que se abren automáticas. Hay una que tienes que subir arriba. ¿Pero cuál? ¡Míralo, ojo, que viene! ¡Abre! ¡Cerrar! ¡No! ¡Otra vez estoy aquí! ¡No! Me escondo. Ahora tira la puerta baja, pero no me puede ver, tío. No me puede ver. Si me ve, el árbitro está comprado. Si me ve, está comprado el árbitro. Aquí no me puede ver. No me jodas. Se ha ido. ¿Ves? No me puede ver. Se ha ido. Que estoy en modo normal, hombre. Claro.
A ver, desgraciados, haber dicho una puerta que se mueve sola en la parte de arriba. Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Está ahí, está ahí. Está ahí detrás. No, no, eso no puede ser, eso está el árbitro comprado. Está ahí. Míralo, míralo ahí. Gira el regate. ¿En qué lado está? Está ahí, está ahí. No, yo tiro para allá, yo tiro para allá. El regate. El regate que viene, 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 butragueño. ¡Eh! ¡Eso es mentira! ¡No me ha podido ver! ¡Eh! ¡Butragueño! ¡Prosineski! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Me escondo aquí. No me puede ver. ¡No, no me puede ver! ¡Tira, tira! ¡Eh, eh, eh! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡No lo has podido ver! ¡Desgraciado! ¡Árbitro! 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 ¡Ey! Y una mierda me ha visto, tío. Y una mierda. ¡Qué hijo de puta! ¡Una mierda me ha visto! Eso no se lo cree ni él. ¡Subnormal! ¡Subnormal! No se lo cree ni él, chaval. Eso no se lo cree nadie, tío. Qué casualidad, ¿eh? Que ha hecho el regate justo hacia donde estaba yo. No se lo cree ni él. Y una mierda. A ver, yo buscando la mierda de la puerta que decís vosotros que hay una puerta con no sé qué arriba. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Yo voy a... Apaga la radial, desgraciado, apaga la radial. ¿Por dónde sale? ¡Eh! ¡No, no! ¡No me has podido ver! ¡Eh! ¡Árbitro! ¿Qué dices? ¡Que no me ha podido ver! ¡Es imposible! ¡Esto está trucado! ¡Este juego está trucado! ¡Escóndete en algún sitio! ¡Este juego está trucado, tío! ¡Alguien lo ha comprado! Antes de venir yo a jugar. ¡Y una mierda! ¡Que no me puede ver, tío! ¡No me jodas! ¡Árbitro! Joder, es imposible, lo habéis visto, yo estaba ahí agachado y solo no me puede ver. Este juego no mola, este juego está trucado. Esta, la segunda parte del juego es una mierda. Del Outlast, 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 como se llame. Uno, esto no, eso no, no está bien hecho, no lo han hecho bien. Está trucado. Para que pierda el jugador siempre. Seguro que ahora aparece por casualidad por aquí, con lo grande que es el edificio. Y uy, uy, qué casual que entre aquí. No, eso no es. ¿Ves a la puerta del final? ¿Y dónde está la puerta del final? Como si fuera tan fácil ir a la puerta del final. La puerta donde te mató antes. ¿Y cuál era? Yo no me acuerdo.
Ahora estará ahí, qué casualidad, que estará ahí, ¿eh? Con lo grande que es el edificio y estará ahí esperando. Qué casualidad. ¿Y dónde me mató? Es que yo no sé, yo corro y ya. Me cago en su puta. Míralo ahí. Está allí. ¿Dónde me mató? No sé yo dónde me mató. ¿Aquí me mató? Me ha matado en todos los sitios ya. No se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Es que yo no sé dónde me mató. Joder. ¡Atrás! En el pasillo, dice uno. ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Miga! ¡Eh! No me puede ver, no me puede ver, no me puede ver. Si entra y me ve, eso es trampa. Si entra, ah, tira, 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 no me puede ver. Tira, tira, salimos, salimos que no estoy. Aquí no estoy. Salimos, salimos. Si no es, eso está comprado el juego. Mira, vete a tomar por culo. Hijo de puta, ¿ves? Ahora ha funcionado bien el juego. No me puede ver debajo de una cama. ¿Cómo me va a escuchar con el micro? Busca puertas automáticas cuando la encuentres, párate y lee el chat. Te va a coger el monstruo ahí. A ver, el problema es que yo hablo una cosa y el chat viene como 8 minutos después, me parece. Por eso yo no puedo coordinar lo que decís. Tienes que ir a la puerta de cristal del pasillo que está con las luces en rojo. Vale, y ahí qué pasa. Vale, ahora, ¿ves? Acid ha dicho algo bueno. Que yo me puedo orientar. Una roja, unas luces rojas. Ahí, ahí sí. Jaro ahora ha dicho. Acid ha dicho algo bueno ahora. Vale. Ahora tenemos que ir hacia donde hay algo rojo, ahí. Aquí hay algo rojo. 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 Y va a venir, me va a matar. Ya está aquí. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está lo de arriba? ¿Qué decís? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Me va a matar, va a venir. Ya me puedo esconder aquí. No había nada. Si me matas por vuestra culpa. Si me matas por vuestra culpa. Sal por donde has entrado si estaba el malo ahí. Si me mata vuestra culpa. ¡Ay! ¡Ay! Miguel Ángel, la jugada. Salimos. Ciérrale. Ciérrale. ¡No! ¡Pero le! Mira, aquí hay una puerta que vosotros decís con las luces, ¿sí o no? Vale, yo estoy aquí, ¿vale? Cierra. No, no abras, cierra, cierra, cierra. Vale, yo estoy aquí en la mierda esta, ¿vale? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ya estoy aquí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Aquí es lo de la luz roja, ¿no? Vale, ya estoy.
¡Ya estoy en lo rojo! Sigue de frente. Por allí, entro por allí. Rodea la sala de enfrente y ves para adelante hay una puerta. Puerta cristal arriba. Aquí no hay nada arriba. Joder, chaval, cada uno dice una cosa. Aquí esto no puede ser, Sal ya a la izquierda. ¿Y luego qué? Sal. Enséñale quién manda. Salimos ya a la izquierda. A la izquierda. Y aquí hay unos alienígenas. Aquí hay unos botes. ¿Ahora qué? Sigue el pasillo. ¡No hay pasillo! ¡No hay pasillo! Ah, aquella puerta que hay ahí al final. ¿Y por qué me habéis dicho a la izquierda? A la derecha será, ¿no? La izquierda es para allá, la derecha es la... Si voy ahí está el malo, me mata y se acabó. ¡Míralo! ¿Ves? ¿Cómo voy a ir ahí? ¿Qué está el malo? Ya está el San Fermín montado. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Va, hablad, hablad. Me escondo aquí. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Que suba dónde? Hostia, ¿verdad? Se fue... he subido. Gracias, pero ¿por qué me habéis dicho a la izquierda? La izquierda no es la derecha. No sé si te... A ver si... Ya subí. Me cago en la puta media hora para pasarme en la pantalla. Una hora he estado, ¿Pero por qué decir la izquierda cuando es la derecha? Una patulea de gente, de verdad, Cierra, cierra, cierra por si viene uno. Aquí me dan una pila, mira, una pila buena. Sí, Breastplate también puede... ¡Mira, aquí está! Mira, sí, es verdad, aquí está. Pero el Rubius se pasa a esta pantalla porque tiene, él tiene una pantalla en tres dimensiones, ¿no? Y lo ve bien. Él tiene 8, ¿no? Pantallas y lo va viendo todo, ¿no? Ve arriba, abajo, todo. Ve quién viene por detrás. Con un ordenador de 30.000 euros cualquiera juega esto, pero yo no. ¿Y ahora qué hago? ¿Vuelvo o qué hago? De hierro. Ahí va, ahí va. ¡Otra vez el de la sierra! ¿Por qué no se va la mierda ya? Yo estoy hasta los huevos de él, En el Destiny ya lo hubiera reventado 20 veces yo. Pero es un payaso. Ese es un payaso. A mí me lo dejas en el Destiny y me dura... Vamos. Otra vez estoy aquí, ¿y ahora qué? Objetivo. Llega hasta la radio de la prisión. Bueno, vale. Pues nada, llega hasta la radio, a ver. ¡Míralo ahí! Butragueño, la jugada. ¿Y la radio dónde estará? A la derecha. Prosineski. Ojo la jugada. Yo me voy por atrás. Míralo allí. Prosineski.
Viene por mí otra vez. Yo me voy por aquí sin armar jaleo. Miro un poco a la izquierda, a la derecha. Creo que se ha metido ahí. Y entonces yo lo que hago es joderme la vida y no sé dónde voy. Se ha metido allí dentro. Cierra. Ciérrale, hombre, ciérrale. ¿Ya estoy en la radio o dónde estoy? No me digas que estoy donde estaba antes. Por ahí he salido yo. ¿Dónde está la radio? ¿Dónde está la puta radio? No. Karen B. No, no me ha visto, no me ha visto. No me ha visto. Me agacho. No me ha visto el hombre pene. No me ha visto. Pues lo tengo en modo normal. Vete. No sé dónde, pero vete. Ahí viene el hombre pilila. Ojo que viene desnudo. Ojo que viene, le hago el regate por aquí, no puede. Si se viene para atrás, eso es trampa. Si aparece por aquí, eso es trampa. Eso es trampa. Eso ha sido trampa, tío. Eso no puede ser así. Eso no te lo crees tú. Míralo allí. Me quedo a dormir ya, ¿eh? La jugada. ¿Dónde está lo de la radio? Entra aquí, ciérrale, ciérrale. Dime que era aquí lo de la puta radio. Dime que era aquí lo de la radio. No me puede ver, no me puede ver, hombre. No, me no, no me has visto, no me abra la. No me abra la taquilla, desgraciado. Tira, tira para allá, tira para allá, tira para allá. Ese sí que tiene chepa y yo no. Tira, tira. No hay nadie. Aquí no hay nadie. Salimos. Esto es mentira. Que lo tengo detrás de la taquilla, al gilipollas. Aquí no hay nadie, salimos. Salimos. Mira, mira, ya se va, ya se va. Chepas, hijo de puta. Tira, 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 tira. Pero vete a la otra punta del edificio. Tira, tira, tira. No me gusta esto del... Le cerramos la puerta. Mira, mira que viene. Ojo que vino. Sí, sí, sí. Míralo, míralo ahí. Payaso, payaso. Parece Jesucristo. Jesucristo, a tomar por culo. Búscate una cruz. Búscate una cruz. Y después móntate una religión durante 2000 años. Cómete esta. Subnormal. Parece Jesucristo, Mira, solo falta que lo cuelguen en la cruz. Y luego ya tiene negocio por más de 2000 años.
Mira, mira cómo se va por patas. ¿Eh? Móntate una religión. Ahí tienes futuro. ¡Eh! ¡Hostia! Móntate una religión. Ahí tienes empresa para 2000 años. Desnudo que vas. Te compras cuatro tachas, cuatro clavos y a vivir del cuento. Tú, tu familia, el otro, así hasta dentro de 2000 años o 3000. A vivir del cuento. Su puta madre. ¿Eso qué es? ¿Una pila o algo? Ah, yo voy descalzo también. Si no tuviera un duro. ¿Objetivo ahora cuál es? ¿Llega hasta la... otra vez la radio de la prisión? Bueno, esto está fatal, ¿eh? Esto está fatal. A ver por dónde voy ahora. Mira, uno calvo. Ese seré yo en un año y ya tengo el mismo pelo que él. ¿Sí o no? Bueno, este va flojo. Se ha metido una y media. Ese se ha metido una y media. Esto está muy mal, ¿eh? Esto está fatal, chaval. Uf. En esa puerta hay alguien. No se puede abrir. Móntate una iglesia, hijo de puta. Bueno, aquí va a salir uno malo ahora. Aquí va a salir uno malo. En cuanto me despiste, sale uno malo ya y me arranca los dientes. Los pocos que tengo. Canta más que una almeja. Canta más que una almeja. Esto da miedo, ¿eh? Aquí hay uno malo, seguro. Un poco de orden, una paleta o algo, que me diga hacia dónde ir. Me van a pegar un susto ahora que voy a flipar. Tengo ganas de vomitar, lo juro. ¡Ay! ¡Ay! Un cadáver. Si están muertos ya no pasa nada, ¿eh? No os asustéis. Es como un cementerio o algo, no pasa nada. Si es un cadáver, bueno, ya la diñó, pues vale. El problema es si el espíritu aún sigue ahí. Me cago en la puta, aquí me van a pegar un susto ahora que me voy a quedar sin dientes, ¿verdad? Qué angustia, ¿eh? Es un laberinto esto, ¿eh? ¡Ay! El de chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Chupa... Mira, una pila, ahí hay una pila. Yo he visto una pila ahí. Esa es una pila buena. Tengo que ir por aquí. ¡De Nieruit! Alienígenas, que yo. Aviso a todos los que hay en esta planta. Yo vengo de jugar en el Destiny. Y me he pasado el Destiny 1 y el 2. ¿Vale? Por si alguien piensa que soy un pardillo. Ahora han sacado una extensión del Destiny que vale 70 euros, pero no me llega de presupuesto. Si me llegara lo compraría, pero no me llega. Pero bueno, a ver. Si fuera el rubio lo hubiera comprado 20 veces. Pero bueno, para que la gente lo sepa, que los monstruos de aquí, que sepan que yo soy bueno matando en el Destiny.
¡Ey! Aquí hay un barranco o algo. Para que no se pongan muy chulos. ¿Hacia dónde voy? ¿Recta? ¿A la derecha, a la izquierda? Sí, han sacado una cosa del Destiny que me gustaría jugar, pero... Vale, 70 dientes. Se les ha ido un poco la cabeza. Se les ha ido un poco a los del Destiny. 70 euros piden. Son un poco locos. Por ahí, ¿será que puedo subir o algo? Oye, oye, ¿alguien sabe qué estoy haciendo por aquí? Ayuda, ayuda, ayuda del chat, ayuda del chat. Ayuda del chat. Yo, de verdad, es que no sé cómo alguien de vosotros puede estar viendo esto y saber dónde cojones está. Porque uno, no se ve nada. Y dos, o habéis jugado. O sois Jesucristo en cuanto a memoria se refiera. Porque a mí yo paso por aquí 20 veces. En 10 minutos y aún sigo sin saber dónde estoy. Pero también ese es un problema mío, que yo no tengo memoria, eso es verdad. Pero yo de verdad... ¿Alguno de vosotros que sabe dónde está? Si no se ve nada. Me parece increíble. Podéis inventar la bomba atómica 3 de la inteligencia que tenéis. Es increíble que alguien pueda saber. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Y alguien me puede decir a la derecha o por ahí por donde has venido? Yo no me lo explico, vamos. Tienen memoria porque no beben. Yo de pequeñito tampoco bebía alcohol, pero en los exámenes que salían decía memoria ninguna, inteligencia algo tiene. Picardía también, pero en resolución de problemas también, pero memoria ninguna. Y yo no sé cómo alguien que a veces decís tira para la izquierda, la derecha, ¿cómo puede ser? ¿Cómo un ser humano en su cabeza normal lo puede saber? Por aquí ya pasé antes, ¿no? Pues yo no me acuerdo. Increíble. Por aquí por donde vine, ¿no? Aquí a este es al que yo le dije, ponte pelo, cabrón, el váter. Y el sentido de la orientación también es guapo saber, ¿eh? Por aquí por donde vine yo, que la diñé antes. Entonces vengo por aquí y aquí tenemos solo esta opción o esta. Vale, entonces yo me había ido por la otra opción que no había nada y era esta la que tenía que coger, ¿vale? Y aquí hay otra anomalía. Ah, no, ahí no se puede hacer nada. No. No, al aire libre no. No, 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 a un parque no. Esto es lo peor que hay. Que aquí sueltan a un...
Fantasma y... No, 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 no. Ampar que no, Ampar, Ampar que no, Ampar que no. Ahí hay uno corriendo. Haciendo footing. Esto es lo peor que hay, salir fuera es lo peor. Con la niebla. Esto en Super Mario Land no pasaba. Bueno, pero vosotros sabéis que... Yo me he pasado el juego, el 1 me lo pasé, después de 25 años. ¡Ah! Estadio directo que me lanza un euro ahora. Gracias por los 20 el euro. Pero no me lancéis dinero ahora, que me acojona, ¿vale? No me reguéis de dinero ahora. Ahí hay uno que hay corriendo por ahí. A ver, el Destiny creo que nunca lo terminas de pasar. Lo que me pasé eran las pantallas buenas, pero ese juego nunca se acaba. Como juego pasar fue el Mario Land, el Super Mario Land. En el año 95, en la Game Boy, me lo pasé. Que cuando te lo pasabas, volvías a empezar desde el principio y habían monstruos por ahí por todos los sitios, ¿vale? Y después, como pasar, que haya salido un cartel que haya dicho, te has pasado el juego, este, el Outlast 1. Y a partir de ahí... ¡Eh! Mejor que el Rubius, efectivamente. El Rubius. Miquel, eres mejor que el Rubius. Es que el Rubius. Es como. El Rubius tiene un ordenador de 150.000 euros, ¿no? Y regala. Pero ole sus huevos, ¿eh? Que tiene como 50 millones de personas que lo ven. Al ser guapo. O el Neymar. El Neymar ahora hace... Kun Agüero mata a Neymar en Among Us. 300 millones de visitas. Y nunca ha jugado Neymar a nada. Pero la vida es así, la vida es así. A ver, ¿dónde voy? Es que yo no veo nada. No sé cómo os podéis... orientar aquí. Uno está diciendo no vayas hacia atrás, pero que es atrás y adelante. ¿Ese alguien lo sabe? ¿Cómo podéis saberlo? ¿Qué es adelante? Habéis jugado 100.000 veces a esto. Esto no puede ser. De hecho, yo creo que habéis hecho vosotros el juego. Porque si no, no puede ser. Yo he venido por ahí, ¿no? Y aquí no hay una puerta. Es que aquí hay una puerta también. ¡Hostia! ¡Hay una sierra! Sal por la puerta del farolillo. ¿Por esta? ¡Ah! Overland. Joder, ¿y cómo lo sabéis? ¿Cómo lo podéis saber? Pero ¿qué os pasáis el día aquí jugando a esto? ¿Qué? Aquí dentro en el jardín. Si no se ve nada. ¡Qué farolillo! Mira, ahí hay un farolillo. ¿Por aquí? Ahí hay un farolillo. De 500 vatios. www. Gracias, Verland.
Esa puerta no. Ha dicho por un farolillo. Ahí, ahí, ese farol de ahí. Bueno, voy hacia él. El farolillo está ahí. ¿Y ahora qué? Y ahí hay, es que hay farolillos por todo el sitio. Yo no. No, esto es una estafa. Esto es una broma de Forocoches. Hay un farolillo, dos y tres. Esto es una broma de Forocoches que hay aquí diciéndome que vaya al farolillo, pero hay 100 farolillos. Mira, ahí hay uno. ¿Esta? ¿Cierro la puerta? ¿Ese farolillo? Esto es una broma de Forocoches. Vale, ya me he pasado la pantalla. Voy. ¡Hostia, chaval! ¿Qué cojones ha pasado? ¿Alguien me puede decir qué ha pasado? ¿Por qué he pegado ese salto? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué, qué ha pasado? ¿Se ha caído o algo? Me duele el brazo, ¿eh? Yo me duele el brazo izquierdo del corazón que va por ahí a la vena y me duele. No es mentira. Voy a por agua, voy a por agua, que yo esto no puedo jugar, ¿eh? Así. Yo creo que estoy teniendo un inicio de ataque a algo. Que alguien me explique por qué se ha asustado ese hombre, porque ese susto de dónde ha venido. ¿Por qué ha sido eso? He meado de paso, he pillado la agua y he meado. ¿De qué estaba? Te acaban de empujar al suelo por si no te has dado cuenta. ¿Y quién? Qué asco, esto está. Este, el 1 daba. El 1 no era tan. Tan chungo, ¿no? ¿Y cómo habéis podido jugar a esto y saber dónde está todo, tío? Si este juego es nuevo, ¿no? Salió ayer. Yo vine por ahí. Miguel se asusta porque se. Bueno. Os lo tengo que decir, que yo me asusto por lo que os digo, que yo no he jugado a juegos nunca. Supongo que esto, cuando juegas 20 o 30 veces a juegos de estos, ya estás acostumbrado. Bueno, yo es que no he jugado, no he jugado a juegos. Yo, los juegos me han dado asco siempre. ¿Cuándo me habéis visto a mí jugar más de media hora a un juego? Nunca. Al Destiny a lo mejor un poco, pero esto yo no lo he visto en mi vida. Entonces, pues, me sorprende y efectivamente me dan los dientes, pero vosotros que jugáis a todo, de toda la vida, pues seguramente no. Pues lo veáis normal. Pero a mí me impresiona simplemente porque he pasado de los Juegos Olímpicamente toda mi vida, prácticamente. Y no sé por dónde ir.
Y yo tengo hambre y me voy a dormir. ¿Por dónde voy? Ya veis que soy una mierda, un pato, no sé por dónde voy. He venido por ahí, ¿por dónde he venido? ¿Por dónde he venido? Sigue la luz, si hay luz por... ¿Qué luz? Si hay niebla. Sigue la luz, dice. ¡Es que viene uno! Entonces, como un jabalí por ahí que me va pegando empujones, ¿no? Al próximo susto me voy a dormir. Mira, ahí la luz. Sí, ya tengo los cascos a toda hostia, tengo que bajar el volumen aquí. Pero tengo los cascos y cuando pega un petardazo, parece que no hay un mañana aquí. Pero bueno, me mola, la verdad. ¡Eh! Creo que he descubierto los juegos que a mí me molan. ¡Mira, mira! ¡Ahí hay uno! ¿Qué hago? ¿Lo sigo y le pego? ¿Le pego? ¿Voy y les pego o esos eran malos? ¿Le pego a mano abierta o no? ¿Le pego con la cámara en la cabeza? Yo creo que estos son los juegos que a mí me molan. Si queréis voy y le pego, con la cámara en la cabeza. Que la cámara la tengo, se la estampo en la cara, Cierra, por si vienen los locos esos. Esos no están bien. Cuidado que viene uno. Hay uno cagando por ahí. Hostia, se está jodido, Míralo. ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, San Fermín! Ya se ha montado el San Fermín. Ya se ha montado. ¡Ay! Hostia, uno que me echa billetes. Ya se ha montado el San Fermín aquí. ¿Por aquí he venido? Cierra. Objetivo, a ver. Llega hasta la radio. Dales de palos, Miquel, LLL, wow, wow, wow. Gracias por sus 2 euros. Esto es la radio, ¿no? No me jodas. Verlande, esto es la radio, esto es una radio, ¿no? Aquí, ¿qué pone? Objetivo. Llega hasta la radio de la prisión. Aquí hay una radio. Ya estoy, ya he llegado. ¿Ahora qué? ¡Ya estoy! ¡Ya estoy en la radio! ¡Es una radio! ¡Es un radiocassette! ¿Ya me he pasado el juego? ¿Me lo he pasado ya? Ahora no sale aquí The End. ¿Ya te has pasado el juego? ¿Y me salen 20 euros por debajo del teclado? Avances, 1, 2. ¡Que ya estoy en la radio! La radio de la prisión, ¿y esto qué es? ¿Un museo? Me cago en la puta. Que por ahí hay gente que grita, ¿eh? Yo vine por ahí, ¿por dónde vine? ¿Alguien lo sabe? ¿Se acuerda alguien? Yo vine por aquí. Vine por aquí, ¿no? Yo vine por aquí, ¿no? Es que yo creo que ya me pasé la pantalla. Llegué hasta la radio y no me han dado nada. No me han dado avances ni nada, tío. Por ahí hay uno andando.
tocando los huevos. Aquí había uno. Ahí había uno, ahí dentro. Ahí había uno. Ahí había uno. Y aquí es donde yo me pillé. Bueno, voy a intentar entrar a ver. Aquí no hay nada, tío. Ahí había uno malo, ¿os acordáis que estaba dándole la puerta al hijo de la gran puta? Yo lo vi antes. ¿Pero quién habla? Uno loco, ¿no? No, que está un poco loco. Esto no tiene salida. Esto no tiene salida, tío. No tiene salida aquí. Y oigo las voces de uno que está loco. Que habla en chino o algo. No hay salida, no hay salida. Estoy atrapado. Por el otro diente. En la radio de la prisión, por el otro diente. Por el otro lado. ¡Ay, la madre que me parió! ¿Cómo que por el otro lado? ¿Me habéis hecho entrar aquí? ¿Qué otro lado? ¿Hay otro lado? ¿Tengo que salir al parque? ¿De verdad tengo que salir al parque? ¿Que ahí están los malos? ¿Otra vez al parque? ¿Otra vez? Enfrente de la puerta por donde sales, mira. Hay dos escaleras cuando entraste al edificio. Es que chupar el mando, dicen, ¿no? Expediente diente. Ahora mismo en la escalera a la izquierda. Abrimos. Por arriba. ¿Por aquí arriba? Cerramos. Por si viene uno malo. Me cago en la puta de horror, chaval. ¿Y salgo por ahí o qué? Objetivo. Tú ves a la luz, dice. ¿A qué luz? Aquí hay uno que iba flojo.
¿sabes? Luz no hay en ningún sitio, ¿vale? Hay de vez en cuando una farola o algo y ya. De ahí, como mucho, podría yo saltar ahora haciendo así. ¡Ah! Esto es insoportable, te lo juro. Esto es insoportable. Hijo de puta. ¡Drogadicto! ¡Drogadicto! Esto es insoportable. Oye, alguno aún no se creerá mi mierda. Si queréis, quito la cámara de mi reacción y mejor, pero estaría bien tener aquí uno de esos de pulso. Porque no creo que sea capaz de jugar a esta mierda. De hecho, que creo que me voy ya casi. Tendría que tener eso de... Me voy a comprar un aparato de esos de las pulsaciones por minuto. Y ahí ya veréis si estoy actuando o no. Si estuviera actuando, lo digo. Mira, pues si estoy actuando. De hecho, actúo todos los días haciendo a Ubres Play y a cosas. Pero aquí no lo estoy haciendo. Y me da dentadura asquerosa esto, ¿eh? Lo voy a comprar, ¿eh? Eso. Pulsímetro se llama. Más que nada porque ya tengo 40 años y puede que me quede aquí enganchado. Ya os digo, la gente que está acostumbrada a jugar a juegos, seguramente esto es la mayor mierda que le ha pasado nunca. Entonces era una broma para ellos, pero yo nunca he jugado a... Y de hecho es que me encanta pegarme los sustos estos. Es como una... como ser masoquista, ¿no? Yo solo voy a jugar a estas cosas. A partir de ahora, solo quiero juegos de miedo. Es lo único que me impresiona. Ahí está la radio. Hijo de puta el de antes, ¿eh? ¿Aquí puedo entrar? Sí. Y eso que os digo, que yo creo que soy muy capaz de que me metáis aquí cosas para intentar hacerme reír y no reírme mucho. O de asustarme. Yo creo que soy capaz de no asustarme de nada. O eso pensaba. Pero con esta mierda sí. ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! Yo he visto youtubers que les hacen la prueba a los suscriptores de si te ríes, y él da 50 euros y se ríe. Yo a eso estoy convencido de que eso es imposible de que yo me ría. Ahí hay dos malos. Y en cuanto a susto se refiere, yo también pensaba que sería incapaz. Ahí hay dos pilas sueltas. Pero están quietos, quiere decir que no vienen a por mí o no me han visto. ¿Me han visto? Sí, me han visto. Los pilas sueltas me han visto. ¿Van a venir a por mí? En principio no vienen. Los pililas suelta no vienen. O me están dando ventaja para hacer el San Fermín luego.
¿Esto de qué va? ¿Esto de qué va ahora? Tranquilidad, 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 que yo me voy, yo me voy, yo me voy. Elige equipo, vete a tomar por culo. No, no, me voy. No, no, jugad vosotros, yo me largo, yo me largo. No, no, que yo me voy, es que me importa una mierda la partida. Yo me voy, yo me voy. Yo me voy. No, no me puedo ir, no me puedo ir. Que yo no quiero jugar una puta partida de básquet, yo no tengo ni puta idea de cómo va eso. Como mucho a fútbol. ¿Qué tengo que hacer aquí? No me voy a poner a jugar a básquet ahora en medio de la nada. ¡Que no quiero jugar a básquet! Ojo el regate. La jugada. No puedo salir de aquí. Mira, ahí va. Salimos. Tira para arriba. ¡Tira para arriba! No me voy a poner a jugar ahí a básquet de mierda. Eso es asqueroso. Yo soy bajito, yo eso no sé ganar. No tengo ni puta idea de básquet. Yo me parece que nunca he metido una pelota dentro de un aro de esos. Esto es la radio, esto es la radio. Esto es la radio, ¿no? Esta es. El guarda de seguridad de lo alto del bloque de administración es el empleado más reciente que no forma parte de los pacientes que han empezado a ver los cuentos de Dernique. De Echenique. Es Echenique, ¿no? De Echenique. Que ha empezado a ver los cuentos de Echenique. Nunca fue expuesto directamente al motor. Ni siquiera. Yo qué sé, a mí qué me importa, avanzar. ¿Tengo que bajar abajo a jugar la partida? Hostia. Creo que me obligan a bajar abajo, a jugar la partida. No. Ya viene la música, ya. ¡Eh! ¡Eh! Está todo loco, tío. Iba todo drogado. Iba todo drogado, ¿lo habéis visto? Iba sofocado. Casi se le salen los dientes por la boca. Iba muy sofocado. Espero que haya encontrado una fuente, se haya metido ahí algo de... ¡Mira! ¡Esa es la radio! ¡Esa es la radio! ¡Eh! ¡Eh! ¿Esa es la radio, no? ¿Tampoco? Iba súper sofocado ese hombre. Se ve que se metió las pastillas demasiado rápido. Te tiene que meter un cuartico ahora, un cuartico después. Yo cuando tomaba pastillas nunca me metía una entera, ni media, ni un cuarto. Raspaba con un diente e iba tomando muy poco a poco. Creo que nunca tomé un cuarto entero. Ese se había metido tres. Billy understood. They've always been here. No te gires ya. Yo tiro para adelante, ¿vale? ¿Por aquí vine? ¿Vine por aquí? Sí. ¿Por dónde vine? No me acuerdo. ¿Aquí estuve? ¡Usted, míralos! ¡No! ¡Escapa!
¿Qué puerta es? ¡Están ahí! ¡El San Fermín! Ya ha soltado los toros, tío. Está la radio, está la... ¿Pero dónde está la puta radio de la prisión o de donde esté? Va o me va. Apaga... Está la radio. Es aquí, ¿no? Cierra. Está la radio ya. No me jodas, que por ahí viene uno malo. A ver, ¿la cámara? Está en la radio. Ahí. Ahí. ¡Ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Eh! ¡Árbitro! ¡Tarjeta! No ha tocado el balón. Do me a favor and die here, Park. Joder. Este ha venido por detrás, me ha dado por detrás, tío. Amarilla, por lo menos. Hijo de puta. ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¡Hostia, iros a la mierda! ¡Iros a la mierda, hombre! ¡Iros a la mierda! Hostia, por ahí viene uno súper malo. ¡No! Vale. ¡Ay! Mátame. Tira. Mata. Ojo a la jugada. Mata. Vete a la mierda. Ya está. Joder, puta. Hostia. Pero, ¿habéis visto el árbitro que ha dejado seguir la jugada? Y era amarilla, tío. Era amarilla que no fuera roja. El árbitro ha dejado de seguir la jugada y ha aparecido el gordo de mierda. Hostia, qué asco, de verdad. El árbitro ha dejado jugar el balón. A ver dónde me escondo. Dime que hay una taquilla o ahí. ¡Me cago en la...! ¡No! No estoy. Decidle que no estoy. No existo. No estoy. Soy como un mueble muerto. Soy como una impresora vieja en el suelo. No estoy. No me puede ver. Soy un bulto. Se va. Oh. No me podía ver en el suelo que estoy yo como si fuera una rata. Como una mofeta muerta. He visto, me he hecho la rata muerta y no me ha visto. Porque estoy en modo normal, esto en modo difícil viene y te arranca la cabeza y se acabó. Si te haces la mofeta muerta, no te ve. El gordo mierda. Gordo mierda, hijo de puta. Me voy arrastrando como si fuera un caracol por el suelo, ¿eh? Pero un caracol de estos que ha tenido un accidente y ya le han partido media dentadura. Voy todo arrastrado por el suelo. Y no hay una taquilla aquí, por si me tengo que esconder luego. Yo me hago pasar por policía muerto luego. Si viene, yo soy un policía muerto aquí más ahí. ¿Eh? Soy una babosa. ¿Cómo es? Como el compañero. Me pongo aquí al lado. Ya viene. No me puede ver. Ya viene. Estoy en el suelo, no me puede ver. Yo soy otro. Yo soy como este. Estoy ahí muerto. No me puede ver. No me puedes ver. ¡Eh! ¡No me puedes ver! ¡Árbitro! ¡Eh!
¡Eh! ¡Hombre, va! ¡Eso es mentira! No me puede detectar, tío. No me jodas, tío. Estaba ahí yo haciéndome el muerto. Ganas de vomitar que tengo, ¿eh? Aquí, aquí. Ahora me hago pasar por impresora muerta. No me puedes ver. Saco la tarjeta, ¿eh? Tira, tira, tira. No, no, tira, tira, tira. Tira para allá, tira. Que no me puedes ver, hombre. No me puedes ver. Que no. Mira, mira, mira. No estoy, no estoy. Hijo puta, el gordo mierda. Tira, tira, tira para tu casa. No, no me... No. Que viene encarao. Bien. Hostia. Al palo. Al palo que ha ido, ¿eh? A punto de sacarle yo la amarilla ya, ¿eh? Eso es mentira, eso es mentira. Me estoy haciendo pasar por impresora tirada en el suelo. Ahí no me puede pillar. Vale. Pero luego he hecho lo mismo y habéis visto que sí que me ha pillado. Eso, no, eso es imposible. Te huele, dice, pero si yo estoy limpio. Mira, ahí hay uno. A San Fermín venimos. Hijo de puta, cierra la puerta. Fermín, ¿ya han soltado los toros? ¡Cierra! ¡Cierra, eh! ¡Ah! ¡Te corremos! Es imposible, tío. Esta pantalla es muy difícil. Ahora le, mira, voy a ir encarado hacia él. Ahora voy a ir encarado con dos cojones. Primero que le hago el regate aquí. Me quedo aquí tirado. Callaos, callaos. No, no digas ni pío. No digáis ni pío. ¡Eh! ¡No, me no! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡No me ha podido ver! Venga, va, corre, 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 abre. El regate. No sé dónde voy, pero bueno. Aquí no hay nada. ¡Ah! ¡Ah! Miguel Ángel. Callaos, callaos, callaos. No me puede ver. No, 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 no puede venir, no puede venir. No puede venir. A ver, tira, tira, tira. Tira, gordo, mierda, tira. No, 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 no me puedes ver. No, es que no me has visto, no puede ser. Esto es trampa. Si me ve, es trampa. Gordo mierda.
ver detrás de él. Oye, ¿cómo sabéis tanto de este juego, la gente, eh? ¿Cómo puede ser, tío? Os lo habéis pasado 20 veces ya el juego, ¿no? Pero si es nuevo, ¿no? ¿No es de este año este juego? Este juego es de este año, ¿no? Último mes. ¡Ay! ¡Hostia! Hostia, casi me muerdo la lengua, ¿eh? Casi me quedo sin lengua. Intenta, voy a ver, tiene que haber algo. Aquí no puede pasar. No puede pasar, el gordo no puede pasar por aquí. ¡Oh! Encontré un hueco donde no puede pasar. Me he mordido un poco la lengua. Un día me la voy a cortar y vas a ver tú. Me he pegado un pequeño mordisco a la lengua. Me tengo que poner protección de esas como los boxeadores. Hijo de la gran puta. Sí, un poco de sangre, mira, a ver. Sí, tengo un poco de sangre. Me da un mordisco, me he dado con la lengua. Joder, chaval, me voy a cortar la lengua sin querer, ¿eh? Un poquillo, solo un poquito. Me he cortado la lengua, pero nada, eso no es nada. Attention Murkoff personnel, an emergency evacuation is in process. Please proceed immediately through the administrative lobby to exit. Patients under strain are advised to be confined in their rooms. Thank you for your cooperation. They won't destroy us. Sergeant, what's the official caveman? Our technology, you would think it was magic. And if sure are at magic, you would think it was technology. We have faith in all the wrong things. No, look, why? Don't be afraid, he's doing his work. Bueno, voy a jugar un poquillo más y me voy a dormir, ¿eh? Este está loco, tío, este está loco, no me jodas. Este está todo loco. Estás todo loco, cabrón. Estás todo loco. Estás todo loco, tío, estás todo loco. ¿Pero no ves que no es normal estar aquí pintando? ¡Hostia, qué ha pasado! ¡Me he caído! ¡Mierda, he bajado un piso! ¿Ahora y ahora qué? Un eructo. Aquí ya estuve hace... Aquí ya estuve en el volumen 1. Aquí ya vine, ya. Aquí ya vine, que estaban los mismos locos ahí. Yo me acuerdo que estaban ellos ahí gritando también. Ese estaba en el volumen 1 ahí gritando, me acuerdo yo, me acuerdo. ¡Ay! Me dejan aquí. Con dos cojones, me dejan aquí.
en el volumen... y aquí estaba lleno de sangre, en el volumen 1. Que me acuerdo, yo. Aquí abro la puerta y ahora sale uno, seguro. En la pantalla 1, ahí había sangre. Hay una anomalía, a ver. Esto estaba lleno de sangre en el volumen 1. En la pantalla 1. Y esa mierda a todos, tío. Esto es. Otra vez tengo que pasar por el mío. Míralo. San Fermín. Lo importante es no perder la calma aquí. Cuando te persigue uno, tranquilo. Tranquilo. Saber que es un videojuego y ya está. Y cuando llegan aquí, pues saltar o algo. Vale, vale, me lo he pasado, ¿ves? Porque he dicho, coño, esto es un videojuego, no pasa nada. ¿Eh? Pero ahí me he calmado, ¿ves? Esto con la experiencia ya te pones menos nervioso. Porque ya sabes cómo reaccionar. Y no te cortas la lengua como yo antes. Bueno, un poquillo solo. ¿Esto qué es? Una pila, mira. ¿Quién le ha dado a la puerta? No está abre. Aquí está la puerta de Mordor ahora. Qué asco. Oye. Yo creo que en la pantalla 1 ya pasé por aquí yo. Antes de pasarme el juego. ¡Ah! No, no, la oscuridad no. La oscuridad no. No, la oscuridad no. La oscuridad no, tío. Aquí por lo menos hay un poco de luz. Tengo sueño ya, parece que no, pero ya tengo sueño. Alguien antes había dicho ve hacia la luz. Pues voy hacia la luz. Teñirwit. Y ahí hay uno, tío. Mira, una pila buena, buena del parabueno. Mira, ahí va. ¿No le puedo robar las zapatillas que voy descalzo? Parece que no, pero ya tengo sueño. Ya es hora, ¿no?, de dormir, ¿no? Las 5 de la dentadura, sí, claro. Si uno se levanta a las 7 de la mañana, pues sí, ya es hora de dormir. ¿Yo vine por aquí o por dónde vine? ¿Vine por aquí?
What the hell is happening? ¿No? Mira, hay uno, hay uno. Ese le está dando la sardina. Le está dando la sardina. Le está dando la sardina delante de mí. ¡Eh! Le está dando la sardina. ¿Pero qué hace? ¡Eh, eh, eh! ¡No le des! ¡No le des! Hostia, qué asco, tío, lo que me faltaba ya. No ligo nunca con nadie, ya solo me faltaba ver en un juego que alguien le dé a la sardina. Hijo de puta, tío. ¡Hace pum! Sí que le está dando, sí. ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto de verdad? Sí, ¿no? Está dando sardina. Ve al bloque de administración para salir. ¿Y dónde está eso? Le está dando la sardina delante de mi puta cara, tío. ¿Aún le está dando? Hombre, ¿esto qué es, tío? ¿Esto qué juego es? ¿Qué the fuck? ¿Quién es? Que estoy aquí, un poco de respeto. Qué basura de gente, tío. Uno dándole la sardina. Esto luego me baneará en el YouTube o algo, ¿no? Porque esto no es normal. Bueno, ¿tengo que volver por allí o qué? Otra vez tengo que... ¿De Nirwe? Este aún está ahí dando la sardina, joder. Tendré que volver, ¿no? Por donde vine. Puto desgraciado, tío. Ah, puto chaval. Qué asco de persona, tío. Dándole la sardina en público. Está súper loco. La luz roja. ¿Dónde está la luz roja? A ver. Ahí hay una luz. Pero ya le di ahí antes. Ahí apreté yo eso. ¿Ahora qué? Actívala, ya la activé antes. Ahora a la iglesia, dice uno por ahí. ¿Cómo puede ser que lo sepáis todo esto? ¿Cuántas veces lo habéis jugado? ¿Y solos en casa y no os da miedo? Se nota que sois gamers profesionales, ¿no? ¿Cómo? La iglesia, a ver, la iglesia. ¿Qué es la iglesia de aquí? ¿Qué es la iglesia? ¿Esa es la iglesia? Esa es la iglesia, ¿no? Aquí va a pegar un cebollazo este en un momento dado. Va a aparecer uno malo. A ver, ya estoy dentro de la iglesia. ¿Ahora que me entierro dentro o qué? No se puede entrar.
Una radio. Y al otro lado. Está cerrado. Por ahí no puedo entrar a la iglesia yo. ¡Hostia! Ya me ha pegado el calambre. Ahí no puedo entrar, me pega el calambre. ¿Por aquí es por donde vine? ¿Alguien se acuerda? ¿Vine por aquí? ¿Vine por aquí? ¡Satanás! No aparezcas ahora, Satanás. Se está a punto de petar por algún sitio. Hostia, la Santa Pache, ¿eh? Por aquí es por donde salí antes, ¿no? Que... Por aquí es por donde salí antes, ¿no? Yo es que no sé por dónde he venido antes. Antes vine por ahí, ¿no? O algo, ¿no? Por aquí es por donde vine, ¿no? Parece ser. Vine por aquí, ¿no? Yo vine por aquí antes, sí. ¡Oh! Ahí hay una iglesia. Ahí no se puede entrar. Por allí me pega un petardazo. Solo me queda mirar por aquí. Mira, aquí hay otra puerta. Hay un candado. Mira, ahí hay una puerta. Por ahí, por ahí. Por ahí, por ahí. Por ahí también vine antes, ¿no? Por aquí ya vine antes, que era el que le daba la sardina. Aquí estaba el que le daba la sardina. Por ahí no, y ahí tampoco, así que no sé, se acabó el juego, ya me lo he pasado. Este era el final del juego, ¿vale? Aquí es donde sale el crédito final y me dan 20 euros por pasarme el juego y la medalla de Rubius. Ya no se puede pasar. Ya me he pasado el juego. Bueno, ya me lo he pasado, ¿vale? Ya se acabó. Esto no se puede tocar, tío, que esto te quedará ahí seco. Antes lo he tocado y me he quedado seco. Lo de la electricidad, a ver ahí. ¿Ves? Me quedo seco. Seco, seco del paraseco. A lo mejor me he pasado el juego ya y no
nos hemos dado cuenta. ¿Alguien ha visto los créditos finales del juego? Yo creo que me he pasado el juego ya. Vuelve a la palanca, dice. Si la palanca ya la bajé. A la palanca otra vez. Si ahí había uno masturbándose. A ver, bueno, vamos a la palanca. Yo me voy a dormir ya. Vamos a la palanca, a ver. La palanca por dónde, por qué puerta estaba. Por aquella, ¿no? ¿O era la otra? Es que es lo que yo tengo, que yo no tengo memoria. ¿Por aquí estaba el que le daba la sardina? Sí. La palanca lo bajé. Aquí es el que le daba la sardina. Ahí está. ¡Hostia! Ya no está. Ya se ha masturbado. Eso quiere decir que hay uno malo por aquí. ¡Otra vez! ¡Hostia! Hijo de puta, chaval. Hostia, aún sigue él. Ciérrale y escóndete, no sé dónde, pero escóndete. ¡Ah! Ay, ay. Bueno, yo después de 7 horas me largo, ¿vale? Mañana seguiremos con esto. Gracias por ayudarme a esta barbarie. Luego recordemos que tengo el Outlast 2, o Outlast, o Outlast, o Outlast, o como se llame. Yo me voy a dormir. Y mañana más, ¿vale? Ya te queda nada para pasártelo. Está... Vale, por mañana nos lo pasamos. Que desde las 7 de la mañana que me levanté, por la mañana hice como 4 horas directo reparando la moto, vídeos para cumpleaños y luego 7 aquí con esto. Así que la jornada laboral mía terminó. Bueno, mañana nos vemos otro ratillo. Este juego mola y esto es lo que voy a jugar yo siempre, que está guay, que me pegan sustos. Supongo que cuando lleve 3 o 4 juegos ya no me asustará nada. Así que a sus dientes. Mañana más. Gracias por ayudarme a estas cosas, ¿eh? Chao, buenas noches. Tengo que guardar esto, ¿no? Para que no se pierda. Guardar y salir. Ahí va. Sí. Chao, hasta mañana.